El Simposio de la Sociedad ante el Reto Digital está en su quinta edición y se desarrolla en el marco de la Cata Europa, que también en esta nueva etapa, nuevo año. Mi nombre es Gaspar Brandle, soy profesor de la Universidad de Murcia en España y vengo al Congreso de las Sociedades ante los Retos Digitales a exponer una temática relacionada con el consumo y la comunicación social. Vivimos una época del hiperindividualismo, donde hay objetos de consumo prácticamente individuales, caracterizados por espacios donde el individuo adquiere su identidad precisamente de los objetos de consumo. Creo que la web 2.0 es precisamente un espacio donde paralelamente y paradójicamente lo que se produce es un aspecto más colaborativo, es decir, nos situamos ante espacios donde los consumidores tienen plataformas donde unirse. En principio, este evento, como siempre ha sido tradición, aborda el escenario de las TICs desde, en este caso, en esta nueva edición, en dos ejes: comunicación y educación, teniendo en cuenta, digamos, que ambas temáticas de aproximación de las sociedades contemporáneas, mediadas por los avances tecnológicos, terminan siendo clave, digamos, el debate o el fomento a escenarios de participación y promoción de debates y de intercambio académico que contribuyen al fortalecimiento de proyectos e iniciativas orientadas a esos dos ámbitos, la educación y la comunicación. El simposio como tal cuenta con el respaldo académico de varias entidades. Como hecho novedoso, va a tener 5 sedes virtuales en Bolivia, Chile, España, Brasil, Uruguay, además de la sede presencial de la Universidad del Norte.